Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona. Welcome on behalf of Inglés Corporativo. Hope you're having a great day. Gracias, muchachones, por estar siempre a tiempo. So, you know the drill. La expresión, you know the drill, it means, ya saben qué hacer. You know the drill. Ya saben qué hacer. ¿Qué? All right, so let's go ahead and take attendance. And let's go ahead and start with the first one. Lady Marilu Hernandez de Argueta. Present. Thank you. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Okay, not here. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you, sir. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Margarita? Not here. José Eduardo Jiménez Jiménez? Present. Thank you, sir. José Eduardo Jiménez Jiménez ya estuvo. Elsie Janet Ramírez Navarro de María? Present. Okay, I see you. Thank you. Jorge Alberto Hernández Funes? Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro? Present. José Rafael Sánchez Ayala. Tráfico. José Rafael. Present. Oh, okay. Good. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Ricardo. Present, teacher. ¿Qué se me hizo? No lo veo. Ah, ya sí. Okay. Ya dijo present, ya dijo present. Ya lo vi. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Ok, thank you. Douglas Enrique Cortés Paca. Douglas? Not yet. Claudia Lizel Canales de Enriquez. Present, teacher. Thank you. Daisy Marcela González Camura. Present. Okay. Thank you very much. Acordémonos de mantener el sonido ambiente al mínimo, porfa. Ana María Chacón de Argueta. Ana María? Present. I see you. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Cindy? Present. Ah, oh, I see you. Thank you. Carla Ivani Cabrera Serrano. Carla, todavía no. Okay. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine? No, present. Oh, okay. Good. Present. Good. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Luis? Okay, I see you. Thank you very much. Present. Linda Merit Funes Villatoro. Present.
Okay, thank you very much. Alrighty, guys, let's go ahead and start with today's lesson. What was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? Vocabulary. Vocabulary. The alphabet. Bien, excellent. Now, van a haber veces, señores, que les voy a hacer una pregunta y me voy a quedar callado hasta que me la contesten. Va a ser súper incómodo, pero alguien tiene que quebrar el hielo. By the way, ¿cómo se dice quebrar el hielo? How do you say quebrar el hielo en inglés? Gel. Break ice. Ajá. Ahí estamos. Break ice. Quebrar el hielo, así, alguien en un momento incómodo. You break the ice. Okay. So, remember, we're going to have a spelling bee. Creo que es el lunes que vamos a tener el spelling bee. Y ahí sí vamos a ir. Not the whole class, no toda la clase, pero sí van a tener chance de vengarse de todas esas nominaciones que han. Okay, so this is what I'm going to do. Vamos a estar mencionando el alfabeto. Okay, les voy a poner la página y yo les voy a decir quién va a seguir. So, for example, yo empiezo A, hey, then I'm going to say, for example, Linda, and she's going to say B. Jorge, sí. Okay? So, tratemos de mantenerle el ritmo al ritmo. Okay? Okay. Give me a second. Here it is. All right. So, empecemos con... Let's start with... Yo empiezo. El que mencione, sigue. A. Ricardo. B. Thank you. Daisy. C. Okay, thank you. Jose Eduardo. D. Thank you. Edgardo. Edgar Alfredo. E. Jorge Alberto. F. Luis Hernán. G. Nice. Jose Rafael Sánchez. Catherine. Yay. K, H, perdón. Ok, pasó por todas, pero lo dije al final. Nice. Aquí es donde, guys, turkey face no existe. Carechumpe no existe en inglés, pero a veces yo se lo digo, ¿verdad? Turkey face. Thank you, Catherine. Okay. Linda. Hi. Ana María. J. Carla. K. Marlon. L. Margarita. No voy a estar la clase de nice. Lady. M. Okay, good. Cindy. Oh. Nice. Sorprendida. Oh. Sabrina. Sabrina. José Eduardo. P. Lady. Q. Q, that's right. José Rafael. R. Nice. Catherine. S. I see. Okay. Daisy. C. I'm sorry? C. C. ¿Qué letra estás diciendo? La T. La T, ok. T. Sí. Acá. Sí. Como Titanic. 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 La lengua Titanic. Adentro, porque si la saca mucho suena como Z. Right? Entonces, T. Ok, good. Elsie. You. Ana María. B. Again.
Vi. Vi. Good. Claudia. W. Nice. Carla. Why? En the previous one, la anterior, el que duele o alegra. Ex. Ah, Dios. Marlon. Why? Nice. Edgar Alfredo. Z. Exactly. Okay, guys. So remember, this is going to be very important, okay? Así que hay que practicarlos as much as we can. Now, how do you think, ¿cómo creen ustedes que se dice me? Bagger-pam. Bagger-pam. ¿Me? ¿Me? Ajá, me. No se escuchó. Me. ¿Me? Perfect. Me. Correct. Good. Ajá, ¿tú? You. 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 ¿Y tú de tuyo? Yours. Yours. Casi. No worries about it. Solo quería chequear cómo estábamos. Good. Mister, hay alguien en el chat de nosotros que no puede ingresar. Es Douglas Cortés, que dice si le pueden enviar el enlace al WhatsApp. Give me a second. Yeah, give me a second. Thank you very much. Gracias, no estaba viendo el chat, estaba muy emocionado en la clase. Give me a second. I'll be there. Okay, in the meantime, guys, in the meantime es para mientras. So, ya lo mandaron. Thank you very much, Jorge Hernández. All right, para mientras vayan a traer un objeto. Pongan atención y porfa no lo ocupen para irse y vienen 15 minutos después, que ya me ha pasado, okay? So, necesito que me traigan un objeto que sea suyo, un objeto que sea de alguien más, por lo menos unos cinco objetos. Ajá. Okay. Cinco objetos. Tenemos 2 minutos. Go, a lo mucho. 2 minutes for five objects. Dame un objeto que sea tú. La tijera. Dos, dos, tres, cuatro. Okay, you want, let me see if people is trying to come back. Hey, Douglas. Okay, are we ready? With five objects at least. Okay, thank you. Luis is coming. Let's wait for Jose, Catherine, Daisy, Cindy, Linda, and Jose Rafael. Jose, are you there? Ah, oh, okay. Es que se ve bastante oscuro. Ah, okay, got it. Thank you very much. Por si hagan una excepción, yo creo que llego en una media hora. No, está bien. Está poniendo atención, está contestando cuando yo lo llamo y eso es lo que importa, okay. Solo quería ver por el hecho que no se ve la cámara, pero... voy en tráfico. Ajá, cabal. Ya en Insaforp queda en la grabación de que está presente y ve en tráfico. Pero
Buzo, buzo, mira para adelante. Sí, acá estoy. Acá. Ok. Chivo, thank you. Thank you. Okay. Okay, are you ready, guys? Yes. Cindy, yes. Linda. Yes. Cindy is yes. back. Okay, good. Okay, so let's go ahead and start with this, guys. We're going to be working with possessive adjectives, okay? Now, I wanted to choose one object. Quiero que escojan un objeto, okay? Y que lo tomen con ustedes y me digan el nombre del objeto, okay? For example, my cell phone. Abrácenlo, denle un beso, lo que sea. My cell phone. 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 My ¿y qué es lo que tienen en la mano? My watch. My cell phone. My cell phone. My cell phone. My pen. My cell phone. Cell phone. Okay, very good. So, how do you say me? Acuérdense, este es mi. Me. Mío. Me. Me. My. 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 Correct. So, ¿alguna vez han visto los videos que lo pasan así en la cámara y como que alguien más lo agarra del otro lado? ¿Ya? Yeah? Okay. Yeah. Okay. I need a volunteer. Elsie está debajo de mí. Elsie, le voy a pasar mi teléfono. Hágalo. Y con el suyo, así, para abajo. Ah, okay. Ajá, démosle. Let's try it. Okay, good. So, dígame, your cell phone. 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 Right. Ana María. Ahora Carla Ivania, usted está a la par mía. Agarra mi teléfono. Get my phone. Get my phone. Get my phone. Oh, thank you very much. So now tell me your cell phone. Your cell phone. Your cell phone. Your cell phone. Now, everybody, show me my cell phone. Enséñame mi teléfono y díganme your cell phone. Your cell phone. So how do you say tú? No de tú, de personas. Este es tú de posesión. Your. Now, I need Edgar. Yeah? Give me your phone. Deme su teléfono. Así, para arriba, dele. Okay. Quiero ver si me sale. Okay, I got it. So, guys, estoy hablando con Edgar. Estoy hablando con todos ustedes menos con Edgar. This is his cell phone. His cell phone. Now, les hago la pregunta. ¿Estaba hablando yo con el dueño del teléfono? No. Con su teléfono. Ajá, exacto. Estaba hablando con todos ustedes, menos con el pobrecito ahí quedó de lado, ¿verdad? Si yo hubiera hablado con él, sería, hey, this is your cell phone. Pero como les estaba diciendo a ustedes, hey, guys, this is his cell phone. His cell phone. Okay, let me see. I got Ana María. Deme su teléfono a su izquierda. Al revés, para el otro lado, dele. Páselo. Sígalo. Más. Okay, thank you very much. Guys, whose cell phone is this? ¿De quién es este? Her cell phone. So, how do you say su de él? His cell phone. How do you say su de ella? Her cell phone. Correct. Now, give me a second, please. Give me a perdón. Espérame, chuchi. Okay, now I have a guest.
I have a guest. Tengo un invitado. Here is. This is my dog, right? I love it. So, okay. This is it's food. It's food. ¿De quién es la comida? Del perro. It's food. Okay. It's food. Very good. So, how do you say su para? Perdón, amigo. Para eso o animales, cosas, animales. It's. That's right. I'll give me a second. Se libre. All right. Very good. Now, do you guys have pets? ¿Tienen mascotas? Yes. No. No. Yes. Okay. So, cuando tengan su plato o algo así, it's. Y empiecen a trabajarlo. Very good. So, this book, este libro, ¿de quién es? Your book. Your book. Y no lo tienen todos ustedes. Lo tienen todo. Our book. Ajá, so exactly. Our book. Our book. How do you say nuestro or nuestra? Our. Good. Our. Now, our. We're going to be working with su para ellos. They. So something that is very important, guys, is that it's always going to be followed by a noun. Siempre va a estar seguido por un noun. ¿Qué es un noun? Un nombre. Mm-hmm. That's right. So siempre, always. How do you say siempre? Always. That's right. Always. So it is always going to be followed by a noun. Bájale, José. Okay, pensé que tenía corchetes esta cosa, pero no tiene. Okay, so how do you say mi teléfono? My cell phone. ¿Tu teléfono? Your cell phone. That's right. Your cell phone. ¿Su teléfono de él? His cell phone. That's right. ¿Su teléfono de ella? Her cell phone. El food, la comida del Chucho? It's food. That's right. It's food. Correct. Nuestra clase. Our class. Y que no suena igual que hora eso. Our. Suena igual our. Que hora. Y les enseño un truquito, guys, que iban a ver más adelante, pero aquí va. Y ojalá que no les dé miedo esto. Our. ¿Cuál es la diferencia en escritura con our? H. H. Ya lo saben en inglés, de un solo en inglés. H. And what is the difference in pronunciation? Our. Listen. Our. Our. What is the difference? Our. There is no difference. Okay? There is no difference. That means no hay diferencia. So, ¿cómo van a saberlo, señores? These are called homophones. Se llaman homófonos. Palabras que suenan igual o muy similares, pero tienen diferentes. Escriben diferente. Diferente escritura, como en español. Our. ¿Eh? Casa con S o casa con Z. Con Z. Right? So, la misma manera que nosotros identificamos la diferencia en español, pasa en inglés. Contexto. Okay? So, how do you say nuestra clase?
Our class. Our class. That's right. Our class. And do you remember, class. ¿Se acuerdan que yo le estaba contestando la pregunta a un alumno de otro grupo? Yes. ¿Se acuerdan? Yeah. Entonces, ¿cómo se dice? Su clase. Their class. Their class. So, is there any question with this topic, guys? ¿Hay alguna pregunta con este tema? No question. Oh. Okay, ahí voy pues. All right, so Marlon is driving, right? Marlon es no, Jorge. No. No. Rafael. Okay, all right. Driver. So, Marlon, how do you say mi... Solo Marlon, just Marlon. Marlon, how do you say mi teléfono? My cellular. Or my cell phone, uh-huh. My cell phone. Let me see a los que ven curva. No, mentira, just volunteers. Lady, tu computadora. My, your uh-huh. computer. Excellent. Alguien que no haya participado mucho. Sabrina. Sabrina, how do you say, y estamos hablando de Douglas, su camisa. His shirt. Nice, his shirt. Excellent. Douglas, devuélvaselo a Sabrina. How do you say su comida? De Sabrina. De Sabrina, ah. Uh-huh. Douglas? Here. No me sirve el micrófono. Ok, pero sí el teclado. Póngamelo ahí. Su comida. Here. Oh. Él sabe. Te ayudo con comida. Se dice food. Her food. Good job, my man. Thank you very much. Ahí estamos. And let me see, Stephanie. La comida de mi chucho. It's food. Ajá, muy bien. It's food. Let me see. Siempre me dicen Margarita y yo. ¿Cuál es Stephanie? Ah, pasa. My middle name is Jose. Si alguien me dice Jose, I won't pay attention. I understand. Elsie, how do you say nuestra o nuestro país? Our country. Our country. And Linda. Linda. Our. Okay. Digamos que José Eduardo y Marlon Ernesto son hermanos y viven en la misma casa. Okay. ¿De cuántas personas estoy hablando? Two. No, vea. ¿Cómo se dice su casa? De ellos. De ellos. Their house. What is the difference, guys, between home and house? Home. Dentro de las paredes. Home es como el hogar. Como singular. Ahí está. There you go. Here, right here. She knows. Next to me. Exactly. So home is like hogar. Okay, it's more like a feeling, un sentimiento. Yo puedo estar en una, vivir en una casa, pero no necesariamente lo siento como mi hogar. Right? And house, it is the building. How do you say? Edificio, el material. Building. Mm-hmm. Building es edificio. Edificio. Correct. Building. Very good. Yeah. So what we're gonna do right now, con todas las cosas que fueron a traer, con las cinco cosas que fueron a traer, vamos a ir en grupo y vamos a poner el contexto, ¿ok? Y vamos a empezar con lo siguiente. This is, que significa este, esta es,
What is the meaning of this is? Este. Mm-hmm, that's right. Una cosa, vamos desde ya con otro tema que viene más adelante. Esto se ocupa para una cosa que la tenemos cerca. So, por ejemplo, this. Close. Okay. All right? So, yeah. This is. This is. Sí, solo con eso. No lo quieren chivolar más. So, we're going to say, this is your phone. Nice. This is your phone. So how do you say este es, este es mi teléfono? This is my phone. That's right. My phone. Este es el teléfono de ella. This is her cell phone. Ajá. Vamos a mantenernos con phone. Este es el teléfono de él. This is his phone. Guys, perdón, el chat de esta cosa me quita la H con phone, no sé por qué. All right, so how do you say este es? Pues no creo que mi perro tenga teléfono, pero digamos que sí. ¿Su juguete? How do you say juguete? Toys. ¿Este es su teléfono, su juguete? Tongue twister. All right. So how do you say este es nuestro teléfono? This is our phone. Si le tienen confianza a su pareja, puede tener uno this por pareja. Our phone. Good. Now, este es su teléfono, de ellos. This is their phone. So guys, vamos a ir en grupos. Y vamos a tratar de crear oraciones entre todos, ocupando las cosas, ¿ok? No puedo poner grupos porque digamos dos mujeres y dos hombres, etcétera. El sistema los escoge solo. Pero traten de ocupar todos los pronombres. Si tienen al chucho a la par, jálenlo para la imagen, para que puedan ocuparlo. El perico, la tortuga, lo que sea. Así que, démosle, guys. Traten de crear todos... Todos oraciones con esto. Okay. Vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. To kill two birds with one stone. Matar dos pájaros de un solo tiro. Okay. Es un idioma, no es que mate animales. To kill two birds. Good. So, how do you say este no es mi teléfono? This is not my cell phone. Este no es el teléfono de ella. This is not her cell phone. Este no es su teléfono de él. This is not his phone. That's right. Este no es su juguete. This is not his toy. Este no es nuestro teléfono. This is not our phone. Ajá. Este no es su teléfono de ellos. This is not their phone. Ahí está. ¿Vieron qué fácil es pasar de afirmativa a negativa? Chiche. Y así es con casi todos los grammar tenses. Ustedes aprenden la afirmativa y es prácticamente lo mismo, solo le agregan el not en todo. ¿Ok? Así que vayan teniendo ese patrón en la cabeza. Démosle, guys. Empiecen a crear oraciones con esto y díganselo. Hey, this is your phone. This is your money. Ah, pues dámelo. Etcétera. Uh-huh. Ana? La que escribió. To kill two birds with one stone. Le faltó la W. Ay, esta cosa, perdón. Sí, este sistema me cambia las palabras, perdón. Totalmente de acuerdo. Se los voy a poner nuevamente. Para mientras copien, señores, que al momento de
ir a los breakout rooms, the chat disappears. Okay? So, copy paste. So, to kill two birds with one stone. Okay. Vamos, guys. Let's go ahead and accept the invite. Try to use all the pronouns. Traten de hacer, perdón, the possessive adjectives. We're going to have five groups, cinco grupos. Okay, there we go. Accept the invite, please. Hey. Excelente, déjame ver. Glass. Ah, glass. Uh-huh. This is my glass. Okay. Glass. Okay. Ah, ahí tendría que ser. Quitémoslo, porque eso es para. Aunque sea solo uno, es como los pantalones. Ya vamos a meternos en ese tema. Quítelo. Ok. Uy. Yes. Qué cosa rara. This is my case. Sí. Okay. Oh, no les dije eso. Tiene que ser singular, guys. Ok. Oh. So, todo lo que esté en pares fuera del mapa. Okay. This is my key. Ajá, this is my key. This is my key. Mm-hmm. Key. Okay. My key. Okay. Todos con my, luego todos con you, todos con you or her, okay. Todos. Démosle. Okay. We'll be right back. Voy a avisarles del singular. Guys. Correct. Okay. I forgot to mention, this is, it is just one. Solo es uno, ¿ok? Singular. El noun tiene que ir en singular, ¿ok? Ok. All right. Ok. Todos con my, luego todos con your, y empiezan a echar, hey, this is your, y tú señalas a Catherine o a Luis o a José Rafael. All right? I'll be right back. Ok. Hey, guys, how are you doing? Yeah. How are you doing? También se puede decir, this is your case. Ok. This and is. This is. Your. This is. Not your case. Key. Oh, your. That's something I want to mention. No sé por qué todos están enseñando las llaves. Solo podemos ocupar uno. Singular. Singular nouns. Plural, two or more, just one. Okay. Solo sería, this is your key. 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 So key. Key. Okay. Okay. En singular. Correct. So, vamos todos con my. Todos enseñen algo. Después con your. Todos enséñenle algo. Apúntenle a alguien. ¿Ya? Luego con her. Y ni modo, va a tener que apuntar. Teacher. Here. Teacher. Ajá. This is my control remoto. My remote. Oh, this remote. Is. ¿Cómo se escribe? Remote. It is. Remote. Remote. Ajá. This is my remote. O también se puede hacer controller, pero sí es más como para play o algo así, pero también. Ah, controller. Mm-hmm. Okay. Mejor remote. Ajá, remote. Remote. Now, say it with me, Ricardo. This is. This is. Ricardo? Yeah. Okay, this. Ricardo sería this. This is. This. This. This is. This is. Okay. Mm-hmm. This is. This is. La pronunciación es con TH, pero así manejamos la ahorita, ¿ok? All right, continue. I'll be right back. Okay. This is my. Hi, teacher. My wallet. This is my wallet. This is. What is wallet? Billetera. Ah, okay. Guys, I forgot to mention something. This is just for singular nouns, okay?
solo singulares. Okay. Si son dos, no sería these are, es otra cosa. Que lo ah, okay. Okay. So, vamos todos con my, ¿ok? Todos okay. Un ejemplo con my, luego todos con your y señalan a alguien, her, señalan a cualquiera de las tres, a his, ni modo, le tocó a Douglas porque es el único hombre y lo señalan ahí en la cámara, ¿ok? Ok. Démosle, guys, voy a estar pasando. Okay. Vamos a ver. Loción, no sé. Loción. Lotion. 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 Me acuerdo de special. Lotion. Lotion. Ajá, exacto, lotion. Ok, entonces. Se escribe igual. Lotion. Le voy a mostrar cómo me apareció a mí en el traductor para que vean cómo me aparece. Lotion. Y aparece así. Así me aparece. Ajá, exacto. Ok. Ahora le escuchamos, Lady. ¿De quién es la Lotion? Como es de ella, de mi hija, entonces vamos a decir, this is her lotion. ¿Así? Nice. Ahora negativo. Vaya. This is not her lotion. Ok. Nice. Lotion. Ahora voy yo. My turn. Puedo decir my turn. Este shortcito. Ah. Es short. Short. Es short. Yes, however, eso es algo que les quiero mencionar. Solo vamos okay. A trabajar con singulares, ahorita. Ok. Y short, pero teacher, short es uno. Sí, pero tiene para dos patitas, ¿verdad? Entonces, va a ser como plural. Igual los lentes, ajá, porque no va a ir a una tienda de jeans y le van a dar solo el izquierdo, ¿verdad? Entonces, vienen en pares, igual que los lentes, igual que los earphones. ¿Okay? Todo eso viene en los zapatos, okay. Aunque zapatos sí puede decir, this is my shoe, pero igual se lo venden en pares. No, bueno, vengo a comprar el derecho, ¿ok? ¿Y llaves? Una. Solo podemos trabajar con singular ahorita. Ah, okay. Okay. Y el motivo es porque tendríamos que decir, these are, y se escribe diferente. Entonces, solo dejémoslo con this is para singular y que esté a la mano. Ok. Démosle, continue. Este es mío, pero yo voy a decir que de alguien más, voy a decir que es de ella. Ok, entonces, this is her. Ay, pero no sé cómo se dice espejo, espérenme. Espejo. This is her mirror. 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 Okay. This is her mirror. Ahora la voy a decir en negativa. This is not her mirror. 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 Que termine mirror. Final. Mirror. 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 Ok. Ahora le escuchamos, Carla. No sé cómo se dice pasta dental o no sé. Dentrífico, no sé. Toothpaste. Toothpaste. Okay. I'm write it down. Pasta dental. Sería this en los mensajes lo puso el mister. En los mensajes. Ah, toothpaste. Okay. Toothpaste. Okay. Sería this is our toothpaste. Y en negativo sería, this is not our toothpaste. Yes. Esa no es nuestra pasta de dientes. Yes, that's right. Good job. Okay. Okay. Solo voy a ahora ver. Tengo un peine. ¿Un? Peine. Oh, peine. De él. Mijo, yeah, I don't even have hair, girl. Come on. Peine. Ajá.
Hair comb. Oh, okay. Yes, we depends. Okay, we can have a comb or brush. Comb. Now there's one difference. I don't have one. Brush. Comb brush. Okay, so comb es el que se ocupa para peinarse. Generalmente es el que tiene palitos. Una fila de palitos, right? Uh-huh. Uh-huh. Comb. Como cepillo. El que ocupaba el chompe. ¿Cómo tiene ella? ¿Cómo el suyo? Botija. Muéstralo. Muestra el suyo. Ajá, that's a comb. Okay. And brush es el que tiene cerdas. Ese. That's a brush, that's right. Okay. ¿Ese? That's el de diente. That's a toothbrush. Ah, toothbrush. Ah, okay. Mm-hmm, ah, dice right. Diente. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Y entonces este, brush. Let me see. Como. No, that's brush. A comb. Comb. Now, comb is two things. It can be a noun or a verb. Okay? If it's the object, it's a noun. If it's the action, it's a verb. Okay? Uh-huh. La misma palabra puede ser verbo o u objeto. Right? Oh, yeah. Good job. Uh-huh. You're doing great. Okay? Keep it up. Uh-huh. Okay. How are you doing, guys? This is our music. Okay, this is music. Music. Okay. Music. Okay. Okay. This is their. Okay, their meeting. This is their meeting. The king. Whose meeting is this? The Jorge, Sabrina, y Marlon. This is their meeting. Ah, okay. Meeting nice. Es reunión. Correct. Meeting. Mm-hmm. This is their meeting. Are you working with negatives too? ¿Están trabajando con los negativos? Ah, no. No. Estamos terminando los positivos. No. 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 Jorge, te toca. Vaya, digamos un your negativo. Turn. Te toca your turn. Your turn. Ah, your turn. Miren qué bonito cae en el tema. Your turn. Tú. Turno. Your turn. Ah, ya. Ya ve, cae en el tema, ve que interesante. So, your turn. Okay. All right. Your turn. Continue. Ah, no es tu tiempo. Yo sé que era time de tiempo. Turno. Okay. This is not my car. Okay. Sabrina? This is not my notebook. Okay. This is not your coffee. Yeah. Marlon? ¿Y sería en español cómo sería? Este no es tu café. No es tu. This is not your coffee. O sea que podría decir. This is our no pencil. Negativo. This is not. Ajá, está bien. This is not. No, this is not. This is not. Luego, ajá. Pencil. No, el proceso. ¿Cuál va a ser el? This is no pencil. ¿O sería así? No. This is not your pencil. Ah, your pencil. Ajá, sí. This is not your pencil. Ah, ya. Yeah. Exacto. Ah, this is your no pencil. Correcto. This is not your pencil. Teacher, what did you say? Lápiz, teacher. Pencil. Pencil. Okay. Pen. Mm-hmm. Pen es lapicero. Mm-hmm. Pen. Okay. Pen. Now, les quería mencionar algo con el café. Okay. Igual, eso es tiene que ser una clase de nouns. El café en sí no se puede contar. Porque lo que se cuenta es la taza. Entonces sería, lo que se cuenta es la taza de café. Cup coffee. Sin embargo, a cup of coffee. Sin embargo, está aceptado que cuando usted va, por ejemplo, a un coffee shop, dice, deme un café o deme dos cafés.
se sobreentiende. O cuando va a un bar, deme dos cervezas. Okay. O cuando pide agua, deme dos aguas en la tienda. Entonces, bueno, ese sí es súper latino. En inglés jamás van a escuchar give me two waters. Imposible. Give me two bottled water. But two coffees water and two bottle. Beers, ahí sí, está aceptado. Beers. Okay. 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 Good job. Okay. Keep it up. Okay. Tenemos un par de minutos. I like what you're doing. Great job. Okay. Okay. Thank you. Jorge. Starlet. This is not their lipstick. This is not their key. Ay, this is not their. It's their. Their. Con TH. Si decimos ir. Tengo ganas de ir. Es otra pronunciación. De. Uh-huh. De dedo. De. Here, the pronunciation is de. 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 There. It has to vibrate. There. Continue. Good job. Okay. Creo que sería otro. Otro. Está. This is my control. This is my watch. Remote. 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 This is my book. My book. Box. 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 Para que no se confunda con libro. Box. Okay. Box. Oh, no sabía. Que hay un libro también, pero es que me confundí. Box. Okay. this is your remote. ¿Cómo me dijo? Remote. Remote. This is your watch. This is your box. This is box. His remote. This is his watch. This is his, pardon, this is his Bob. This is her remote. Nice. This is her watch. This is her Bob. Box. 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 Nice. Con ese al final. Yes. Ese. Box. Mm-hmm. All right. Continue. You're doing a great job. Remote. 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 All right. How are you doing, guys? ¿Ya le van agarrando? Sí. So-so. Yeah. So-so. No, yeah. Man. So-so. All right. Show me what you got. Give me a round of examples. A round of examples. Una ronda de ejemplos. All right. Okay. First. Mm-hmm. Go ahead. Is my remote. 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 Mm-hmm. Negación sería, is not my remote. Correct. This is. This is. Como disciplina. This is. This is. Uh-huh. Nice. This is. This is. Mm-hmm. Okay. Good job, Ricardo. Claudia? This is her phone. Our phone. Nuestro? Our phone. Uh-huh. This is our. And the negative one? This is not our phone. Okay. Muy bien. Now here, Claudia, vas a decir like this. DC, como disciplina. DC. DC. This is. This is. This is. This is. Muy bien. Ya más adelante trabajamos en la pronunciación de la TH, pero por ahorita, this is. This is. Muy bien. Say it again. This is. Okay. Say it again. Everything. The example again. Todo el ejemplo de nuevo. This is. Ajá. Our phone. Muy bien, ya ves. Is not our phone. Correcto. Our muy bien, phone. Ricardo y Claudia. Buen trabajo con la pronunciación. Inmediato. Todo es que les pueda ayudar con ella. Muy bien.
Ajá, Edgar. Okay. This is my calculator. Calculator, that's right. Calculator. What? Calculator. 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 Ahí vamos, calculator. 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 En negative. Okay. This is not my calculator. Correct. Nice, excellent. And José Eduardo Jiménez Jiménez. This is her glasses. Ya le voy a explicar. Glasses no aplica para singular. Singular, no. Ajá. Esos son plurales. Lentes. Bah. Ah, lentes, sí va. Okay. I'm gonna change. Go ahead. This is her cup. Correct. This is not her cup. Correct. Cup. Excellent. I liked it. Tell me, Ricardo. O sea que estos adjetivos solamente son para singular. Singular. Only. No. El this is only. Sí. No. Solo el this is es para singular. Los adjetivos pueden ser con cualquier cosa. Ya sea plural, singular, contable, no contable. Okay. Pero ya estoy, como les dije, matando dos pájaros de un solo tiro con otro tema. Por eso solo estamos trabajando con singular. Aunque sí se pueden ocupar, puede decir this is our milk. Milk no es contable. Sí. ¿Ya? Etcétera, etcétera, etcétera. All right, continue for a few more minutes. Round of examples and we're going to go back soon. Ya casi regresamos. Ok. O sea, si seguimos con el mío, bye. Ajá. Uh-huh. Sería para mí. Pero usted decía como para las dos o solo para usted. Ajá, o sea, usted me dice, this is, yo digo, this is my pen. Ajá, y yo le digo, this is her pen. Ajá, entonces eso sería. Okay. This is their pen, de ellas. Pero si fuera que las dos estuviéramos juntas y fuera de las dos. Ajá. Ajá. This is their pen. Uh-huh. En negativo. This is not her pen. Good job, good job. Muy bien, good job. Okay, so keep it up and we're almost there. Okay, casi, okay. Casi estamos ahí. All right. Case. Así era, case. Volvió. This is your case. Okay. This is his case. Case. This is case. Uh-huh. Well, this is case. Están hablando de un cobertor de algo. Un estuche. Ah, okay, good. This is her. This is her case. This is its case. This is our case. This is their case. Okay. Ahora yo en negativo. Ok. Voy a decir sombría. Y me corrige usted si es porque me cuesta decirla. Ombrella. Bre. 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 La. La. Es que quiero cantar la canción de Rihanna, Umbrella, y no puedo. Umbrella. Ahí está. Ahí está. Umbrella. Ya se van a ver con la sombría. Ahora la voy a decir en negativo. This is not my umbrella. There you go. Good job. This is not your umbrella. This is not his umbrella. This is not her umbrella. This is not it's umbrella. This is not their umbrella. Their. They. Their. Their.
their. This is not their umbrella. This is not our umbrella. Okay. Okay. Good job. Fantastic job. Girls, let's go back to the main room. Okay. 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 Okay, guys, so thank you very much. And we're gonna come back. Give me a second. Okay, so estamos todos? Yeah. Yes. All right, good. Let's go ahead and take attendance one more time. Okay. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Thank you. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter. Guys, ¿alguien es compañero de Walter? Walter. Ajá. Walter. No lo veo conectado. ¿Nadie trabaja con Walter? No, okay. No worries. No, yo Edgar no. Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you. Present. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. José. Present. Sorry. No, no, don't worry. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Toy. Present. Thank you. Toy. Sabrina Mabel Latín Castro. Toy. Present. Toy. Okay. Toy. Toy. Ponerle pausa a Toy. Okay. José Rafael Sánchez Ayala. José. Present. Okay. I see you, sir. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Present, teacher. Thank you, sir. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. No, Douglas. Douglas. ¿Alguien ha trabajado con Douglas esta noche? Se desconectó, teacher. Tuvo problemas de conexión. Era el que no escuchaba desde el inicio. Okay, cuando se le oía el micrófono, mejor dicho. Ah, sí, es cierto. Entonces, por motivos de auditoría, el participante Douglas Enrique Cortés Pacas estuvo presente, incluso participó, pero por problemas técnicos ya no es parte de la sesión. Gracias, guys, por su apoyo. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjuro. Present. Thank you. Ana María Chacón de Argueta. De García, present. Ok. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Okay, thank you. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Thank you, sir. And Linda Merit Funes Villatoro. Linda. Present. Thank you. And it's Merit, right? Merit. Okay, thank you very much. Okay, guys, so Daisy. Hi. Example with my. My. Mm-hmm. Todo el mundo, turkey face, please. Everybody, turkey face. Uh-huh. Okay. This is my teddy. Correct. Cindy, your. This is your Aaron. Son aretes. Okay. Earrings. Ya vamos a hablar de eso. Muy bien hecho en cuanto a la gramática. Ya les hablo de eso. Linda, her. No puedo ahorita, Katy. Linda. Hola. Hola. Okay, this her. This is her pen. Enséñamelo. Cleaning, yeah. Okay, thank you very much. Lady, his. This is his pencil. Nice. Jose, our.
Jiménez sería más o menos. José, Eduardo, Jiménez, Jiménez. Ah. Sorry. Don't worry. With the hour. Hour. I got. This is our notebook. Nice, good job. Luis Hernan Carmona, there. This is their toy. Excellent. Por eso estaba practicando, ¿verdad? Muy bien. Good job, good job. Claudia, negative. Everybody else, negative. My. This is not her phone. My. Uh-huh. Her. My. Everything her again. Phone. Uh-huh. Otra vez. Este no es mi teléfono. This is not my her phone. Good. Pues, ha de ser mío porque se mira bueno. Good job, guys. Quiero hablarles un poquito tanto de Claudia como de Ricardo. ¿Ok? Les costaba pronunciar this is. Y a veces nos va a costar, lo vamos a hacer súper mal. Pero traten de hallarle un poquito como el español, lo más parecido posible. Aunque sean fonemas diferentes. Yo le dije... Imagínense DC de disciplina. DC, DC, e inmediatamente ya lo está diciendo bien. Ok, así que felicidades a ambos, a Claudia y a Ricardo que estaban en el mismo grupo, lo han podido hacer. Todos lo podemos lograr y para eso estoy yo aquí para ayudarles. Ok, so good job. Un pequeño aplauso ahí sin despertar a nadie. Good job. Good job, good job, good job, good job. All right. Thank you. You're welcome. Edgar Alfredo, ya me olvidó cuál iba. Your, negative, everything in negative, your. Stay mute. You're muted. This is note. Uh-huh. Your radio. Correct. That's not my radio. Good job. Claudia. His. Claudia. Carla. Ivania. Sería his, ¿verdad? Yes, with not. This is not. His pilot. Es un dinosaurio. Is that a dinosaur? Okay. Pillow, almohada. Pillow. Pillow. Oh, pillow. Pillow. Oh, pillow. Okay. Good job, pillow. Carla. Stephanie, Margarita. Her, negative. This is not her case. 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 Buscamos la pronunciación. No, Google, not a good idea. Case. 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 Jorge Alberto. Quiero ver. Yo, my. No estaba tan perdido. Hair. Ajá. Hair. Jorge Alberto, you are on mute. Your microphone. How do you say tu micrófono? Your microphone. Your. So, give me an example with they. They. Hey, this is not they. They are. Notebook. Okay. They are. They are. Good job, sir. Elsie Janet. Our. Our. This is not our book. Good job. This is not our book. Excellent. Now, miscellaneous, right? We're going to change the order. Catherine, our affirmative. This is our watch. Nice. Excellent. Good job. What is the difference between watch and clock? Watch. That's right. And clock. Watch. Well, no, no, es reloj, pero on the wall.
On the wall. Mm-hmm. Good job. Okay. So, no me digan, pásame mi clock, ¿verdad? Yeah, porque... Watch. Ana María Chacón. Yes. There. Negative. Very negative. This is not their candy. Nice. Hey, those are good. Those are delicious. Qué ricos. Not there. Delicious. Good. Ya vamos a hablar de candy también. José Rafael, her. Affirmative. Is her credit card. Nice, good job. Devuélvala, vamos a tener problemas. Good. This is her credit card. Excellent example, José. Sabrina, his. Negative. Okay. This is not his phone. Nice, easy, nice. Marlon, your. Affirmative. This is your pen. Nice, good job. Okay. And Ricardo, vamos a sacarlo de la zona de control. No me diga remote, ¿ok? Cualquier cosa menos remote. Okay. My negative. This is not my key. Key, key, key. Key. Again, one more time. Se le va a descargar el cargador, please. This is my key. 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 Okay, ya se frició. Okay, so guys, good job. Me llega Ricardo también como Claudia. Inmediato, okay? So guys, do you have any question on this topic? ¿Tienen alguna pregunta con este topic? Ok. Porfa, lo han hecho excelente. El motivo por el cual los he tenido practicando tanto es porque no me cree que está buscándolo en Google. Bárbaro. Ok. So, esta es una de las cosas que más confunde a la gente. Así que desde ya, súper buenas bases. Ok. Si es necesario, tengan objetos y practiquen por unos 3 días. Si esto es suyo, pónganlo como my y póngale un rotulito abajo que diga my, ¿ok? Si esto es de alguien más, póngale yours y la foto de quien sea. Sean, me olvidó la pregunta, la palabra. Ok, perdón, creativos, sean creativos, all right? Now, next thing that we're going to cover today, lo siguiente que vamos a cubrir el día de hoy, is the next thing, possessive nouns, ok? These are possessive adjectives. How do you say la casa de mi hermano? This is his house. La estructura que estuvimos ocupando en esta clase, ya les dije, quería matar 2 pájaros de un solo tiro, por eso lo uní, pero this is, así como yo se los he dado, solo es para singular. Okay. Solo para singular. Para otro vamos a ocuparlo. These, que es T-H-E, ustedes ya saben deletrear, T-H-E-S-E, T-H-E-S-E, sería these are, ¿verdad? Ya vamos a entrar también a those, ¿ok? Más adelante. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Cindy, que me enseñó 2 aritos, que son plurales? ¿Okay? También por ahí me enseñaron un short, ahí está, Daisy, thank you. Short, pero si solo es uno. ¿Por qué? ¿Por qué si solo es uno? Porque tiene para las 2 patitas. ¿Ok? Para las 2 piernas. Por eso viene en pares. Igual que los glasses. ¿Ok? Entonces, las tijeras no se pueden. Scissors, that's right. Esos van en la casilla de los plurales. Porque si uno va a ir a,
no va a ir al agachón o al bajemeso y diga, mire, deme la parte izquierda de un pantalón. Ya viene pegado. Entonces, son pares. Lentes, aritos, que si bien los aritos y los zapatos se pueden separar, los venden en pares. ¿Ok? Ahí Daisy me está señalando los headphones. How do you say cabeza? Head. Headphones. That's right. So headphones. And these ones are gonna be headphones. Earphones. Right? So headphones. Earphones. Earphones. Correct. So ténganlo, por eso es que no les dije que no se podían ocupar. Okay? Now, we're going to start with possessive nouns, hoy sí. Y este también hay que meterle bastante. Here it is. How is night? Okay. So, possessive nouns. Say, our teacher's name. Our teacher's name. So, how do you say el nombre de nuestro teacher? Our teacher's name. El nombre de nuestro teacher es Alejandro. Our teacher's name is Alejandro. Don't forget the S as pronunciation. Our teacher's name. Our teacher's name is Alejandro. That's right. So, Alejandro. El nombre de nuestro teacher es Alejandro. Correct. Narbona. Pregunta, ¿dónde va la pronunciación de teachers? Es lo que le hace nuestro, ¿verdad? Correct. Y el nombre es, como eso es singular, es solamente es uno, en este caso Alejandro. Correct, Edgar, that's exactly it. Very good. So okay. Here, el nombre de nuestro teacher, ¿cuántos nombres? Pues uno. Uno. Pero usted puso dos, pues sí, pero es mi nombre, o sea, en general, vea, es mi nombre. Okay, so la dirección de Pedro es Pedro's address is Colonia Mazahuato. Fifth Avenue. So, how do you say la dirección de Pedro? Pedro Avenue. Okay, voy a quitar eso mejor. Avenue. Porque no está bien puesto. Okay, so how do you say el apellido de Melissa y Dora? Melissa and Dora. Dora's last name. That's right. Is Lopez. Ajá, vaya. Entonces, nosotros siempre decimos el nombre de nuestro teacher. Ponemos de qué estamos hablando primero y luego de quién es. En inglés es al revés, como muchas cosas, está de cabeza. Primero ponemos de quién es y luego el qué. ¿Ok? ¿De quién es el nombre? Del teacher. So that's why, del teacher. Hey, tienen buen teacher ustedes, la verdad. Pero bueno. Entonces, en el ejemplo que nos preguntó, la casa de mi hermano tendría que ser Brother's house. My brother. Primero ponemos de quién es y luego el. My brother. Ajá. ¿De quién es esto? De Pedro. Pedro. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la posesión? Esta es la posesión o relación. Ok. Ok. ¿De quién es? De Melissa y Dora. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuál es la posesión o la relación? El apellido. Now, a couple of things that I'm going to mention is the following. Here, ¿cuál es la diferencia entre... Me gusta más en rojo, se nota más, permítanme. Que yo lo puse. Melissa's... And Dora's.
plural. Last names. No, different. Are. Last names. No son hermanas, no. No son parientes. Los apellidos de Melissa y Dora son. Muy bien. Por separado. Por separado. Entonces, esto, igual, no está en el libro, pero se los tengo que dar porque es parte del tema. Es lo siguiente. Si ustedes ven que tiene el apóstrofe en un nombre, es porque la posesión o relación es de ese nombre. Si hay varios nombres y el apóstrofe, tomen nota, señores. Enséñenme todo, por favor, sus notes. Notebooks, please. Notebooks. Ajá. Nice. Creo que no me ha dado nadie en curva, ¿verdad? Okay, good job. Thank you very much. Anótenlo, señores, que esto les, it is good and useful information. So let's go back. Ahora, so, si tenemos varios nombres y el apóstrofe está al final, significa que la posesión cubre a todos los que están antes. Okay? Grupal. Si yo digo, por ejemplo, Edgar, Luis, Catherine, Margarita, Sabrina, and Alejandros, significa que cualquier caso, cosa de lo que yo voy a hablar tiene relación con nosotros o nos pertenece. Pero si yo digo, por ejemplo, Edgars, no sé si varios Edgars, vea, porque por eso lleva el apóstrofe. Ana Marías, right? Carlas, significa que cada uno de ellos tiene una posesión diferente a lo que estemos hablando. ¿Estamos? Okay. All right. Okay. Great. Este tema es demasiado extenso, así que los voy a hacer muy rápido. La mayoría, señores, van a tener apóstrofe S. Pero, ¿qué pasa si deme un nombre que termine en S? Ah, Carlos, vea. Gracias. Carlos. Gracias, Alejandro. Ok. So, Carlos, como ya tiene S, sí se puede hacer esto. Por la pronunciación, Carlos's. Carlos. Pero eso ya sería demasiados términos gramaticales. Entonces, si ya tiene la S, solo le ponemos el apóstrofe. Okay. No me gusta mucho hacer esto, pero es muy aceptado. Así que, si solo tiene la S, solo le ponemos el apóstrofe. Okay. Ahora, si fuera Luis, ustedes me dicen apóstrofe. Quiero escucharlos. I want to hear you. Apóstrofe. Apóstrofe. Or your apóstrofe. Apóstrofe S. Apóstrofe S. Okay. So, for example, Elsie, y ustedes me dicen que le tengo que poner apóstrofe or apóstrofe S. Apóstrofe S. Very good. José. Apóstrofe S. Sabrina. Apóstrofe S. Luis. That's right. Carlos. Apóstrofe. That's right. Ya se me... Ya se me olvidaron los más nombres con ese. Give me another one, please. Mercedes. Elías. Andrés. Now, be careful. Y esto no se los he dicho. Cuando yo les toque escribir en la plataforma, tienen que ocupar los símbolos adecuados. Si ustedes me ponen este símbolo, ¿creen que estaría bueno? No. Si lo ven, está de lado, ¿verdad? Es la tilde. Exacto. Sí. Entonces, tienen que poner este, que si ustedes se fijan, es más recto, generalmente está después del cero. Entonces, tienen que poner, por ejemplo, el nombre, digamos, Alejandro. Apretan la tecla, miren, con la otra mano solo apretan la tecla y ya les aparece y luego la S. ¿Ok? Any questions with this, guys? ¿Tenemos alguna pregunta con eso? No. Okay. So, how do you say, y vamos a seguir con this is. Así que van a hablar de las cosas de quién son. How do you say, este, de mi hermano? Va para el chat, todo el mundo cópialo, porfa. De mi hermano.
My brothers. This is my brothers. Y luego my brothers. Hablando, ¿ok? Uh-huh. Acuérdense que estos possessives siempre van seguidos de noun, igual que en lo anterior. Solo que aquí ya no decimos her, his, ahora decimos de quién es. ¿Ok? Ya no decimos tú, sus, etc. So, how do you say de mi hermana? My sisters. De tu mamá. Your mother's. That's right. Mother's. How do you say de su papá, de él? His father. Ah, o sea que se pueden combinar. Teacher. Ajá. Y ya no vamos a decir this is his brothers. ¿Cómo no? Bien, ok. Mm-hmm. Acuérdense, si ustedes ven, la diferencia es esta, que aquí sí estoy ocupando un noun. ¿Qué es un noun? Un nombre. Exacto. Ahora, como yo no estoy mencionando el nombre propio, por eso ocupo esto. De mi hermano, de tu amigo, de tu cuñado, de tu jefe, de tu tía, de tu compañero. Right? Pero si nosotros tuviéramos nombre, ahí ya nada más ponemos los anteriores. ¿Cómo se dice de Elías? Elías. ¿De José? José. ¿De Elsie? Elsie. Ah, como los pasteles, va. Exacto. ¿Ok? ¿De Carlos? Carlos. Un poquito de, al final. Por eso Carlos. Si vamos a poner el nombre, solo le ponemos el apóstrofe. No vamos a decir, él es de mi Carlos. O él es de mi Julita. Right? Ahí no mezclamos esto. Porque no podemos poseer personas. Sí, señores, no podemos poseer personas. No vamos a mezclar my, your y un nombre propio. ¿Ok? Podemos mezclar eso como los demás. Acuérdense que esto es denota posesión o denota la relación. ¿Ok? So, okay. Tenemos 3 minutos para ir a los breakout rooms. How do you say, este es el celular de mi esposa? This is the wife. Acuérdense, primero decimos de quién es y luego... This is my wife's cell phone. Ahí es lo que preguntó la compañera, que ya no tendríamos que hacer el disease, sino que de un solo decir de quién es el pronombre, o el nombre, perdón. Acuérdese, antes decían, this is my cell phone. Ajá. El orden no ha cambiado. Lo que pasa es que diciendo, se agrega de ella. My wife's cell phone. Siempre tiene que seguir de un noun. Ok. Ya vamos a practicar más. How do you say, esta es la casa de mi mamá? This is my mother's house. Un poquito más complicado. Esta es la laptop de mi mejor amigo. This is my best friend's laptop.
Laptop. Sí, le salió. Laptop. Okay. So, one more, una más. Este es, esta es la mascota de tu hermano. This is your brother's pet. Ahí está. This is your brother's pet. Good. Esta es, no, no voy a decir eso, soy el maestro. Ok, let me change the example. Let me cambiar el ejemplo. Espérame, déjame, give me a second. Este es el bolsón de María. This is Maria's backpack. Porque es bolsón. Backpack. Ok, uno más. Es el restaurante de Sabrina. This is Sabrina's restaurant. Excellent. Okay, guys, so ahorita mismo copy-paste porque los voy a mandar a los breakout rooms. And por los próximos 14 minutos, quiero que me den la mayor cantidad de ejemplos que puedan. Ok, mézclenlos con nouns, nombre. Uno con nouns, uno con nombre. Uno con nouns, uno con nombre. ¿A qué me refiero con nouns? My brothers, my sisters, brothers, etc. Y metan ahí un par de negativos también. Ok, mézclenlos. Sorpréndeme que al regresar a las 9:45, kumazo. Ok, con todo. Okay. Démosle, guys. Go ahead and accept the invite. Acepten la invitación y a practicar lo más que pueda y lo más rápido que puedan. Por favor, démosle. Okay. Catherine, Ricardo, Felipe, ¿le salió la invitación a todos? ¿Linda? No, no me salió. Ok, permítame, denme un segundo, ya se la mando de nuevo. Ok, ¿ya? Ok, hoy sí. Thank you. This is my horse's car. This is este my... es el carro de José. Ah, pero ahí está diciendo... Este es perdón, el maíz, perdón, es que iba a poner mi hijo y, le, y lo cambié. Sí. Okay. This is José's car. Okay. This is José's car. This is my... my tía. Tía es... Aunt. I'm gonna write it down here. Aunt and uncle is a tío. This is my aunt's house. This is my aunt's house. This is my aunt's room. This is not Ruth's dress. Is correct? This is not Ruth's dress. Correct. Ruth's dress. Okay. But come on, ayúdenle que veo a María, Ana María dándole con todo. Come on, everybody, one example each. Un ejemplo cada uno. This is not...
Este, darling, this is my darling bicycle. My daughter's bicycle. Daughter's. Good. Bien, daughter's vamos bien. Mezclenlo con nouns, nombre propio. Negativo, negativo. Afirmativo, afirmativo. Negativo, negativo. Keep it up, guys. Let bicycle de bicicleta? Sí. Bye. Yes. Quiero ver. Te toca, Katherine. Quiero ver. Este es el teléfono de mi papá. This is my father's cell phone. Good job. Cell phone. Okay. Me pregunto. Voy. Perdón. Ah, ok. Este es el lapicero de ellos. De ellos, quiero ver. This is theirs. This is. Quiero ver. Pencils. Pen. Pen. No. Pen. This is theirs pen. Correct. This is their pen. En ese caso siempre llevaría la apóstrofe y la S, ¿verdad? Sí. Theirs. No. Solo their. Son de ellos. Pero es que ahí estaríamos. Que este es el anterior. Adjective. Ajá, y estaríamos con la anterior. ¿De quién es? This is their. Their mother. Ahí sí. Their mothers. Uh-huh. Their friends. Their bosses. De su jefe. De ellos. Entonces, después de their, necesitan un noun. Porque estamos ocupando possessive nouns. Pero ¿y que no íbamos a practicar de ambos? Como no, pero lo que pasa es que estoy escuchando, this is their pen. Este es su lapicero. ¿Pero de quién? Del anterior. Estamos regresando al anterior con eso. Uh-huh. Ajá, correcto. No. Vamos a practicar de ambos, de por ejemplo, déjeme ordenar mis ideas. Es que tiene que poner un nombre o un objeto. Ajá. Quedado, nombre o objeto. Their partner's pen. Uh-huh. O this is José's pen. Ah, o sea que solo vamos a practicar el possessive noun. Correcto. Y acuérdense que el possessive nouns podemos ocupar como la mezcla my brother, your brother, our brother, nuestro hermano. Este es el lápiz de nuestro hermano. Ah, yo había entendido que íbamos a practicar las dos formas. Unidas. Ajá. Las dos formas de nouns, possessive nouns. Ok. Entendido que la otra. No worries. Sí. Ok. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo? Una y uno. Vayan con noun normal. Esta es la tablet de mi hermana. This is sister. Tablet. No. This is my sister's tablet. Correct. This is my sister's tablet. All right. Continue. Let me check another group. Good job. Okay. O el celular de mi esposa. This is my Wi-Fi cell phone. Wi-Fi cell phone. Okay. Esta es la casa de mi madre. Okay. Ricardo lo va a decir. Oh. This is my mom's house. Uh-huh. Yeah. Sí. This is your motorcycle. This is your repeat, please.
This is, espérame. Quiero ver, espérame. Ajá, no, era así. This is your sister motorcycle. Say it again. This is your sister's motorcycle. No lo entendí de la hermana. It is motocicleta, motorcycle. Ah, okay. 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 Okay, José, don't say it. No lo digas, José. ¿Qué entendieron por this is your sister's Enrique, motorcycle? El vocabulario. I'm sorry? Hi, enriquecer vocabulary. Enrich vocabulary. Or enhance, es como expandir, enhance vocabulary. So, ¿qué significa eso? This is my sister's motorcycle. What is the meaning in Spanish? This is my, repeat, Jose. This is your, your sister's motorcycle. Uh-huh. Ah, okay. Entonces, ¿en español qué significa? Esta es, your es la motocicleta de su hermana. De su hermana. Estamos. Good job. All right, continue. Tenemos 4 minutos. Démosle todo lo que puedan. Ok. Ajá, show me what you got, girls. This is my best friend. This is my brother. This is my uncle. My uncle's computer. This is my sister's shoes. This is my aunt's dress. Careful, shoes es plural. Entonces solo this is my sister's shoe. Vuélanle la S para que le. Sí, shoe, ok. Solo un zapato. El vestido está. No, el vestido sí, porque el plural es dresses. Si no fuera dresses. This is my aunt's dress. This is my cousin's bike. Bike. Podría ser. This is ahora. Ajá, ahora con los nombres propios. This is Cindy's computer. This is Cindy's. Los hombres. This is Cindy's. Good job, girls. Continue. It's his brother's bed. His brother's bed. Le decimos lo que hemos hecho, mister. Go ahead. Estamos tratando de. Bueno, yo voy a decir una y cada una de mis compañeras que diga otra de las que hemos hecho. Yo hice la primera. This is. Con Mike primero y después con la otra. My brothers, my sisters, my... Ese tenemos duda con sobrino. Nies. Edad sobrina. Nephew. Mi sobrino. My nephews. Nephews. ¿Cómo se escribe, teacher? Ahorita. I'll do it right now. How do you spell? Nephew and apostrophe S. This is nephew. 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 Es que aquí le encontramos diferente. Que ese traductor es bien malo. ¿No puedes recomendar un traductor que no sirva? Solo ese Google. Bueno, es una página web, lingui.es. ¿Lo puedes escribir para tener? Yep. Ok. Lingui. Ok, la voy a copiar. Les recomiendo igual que nuevamente esta no es una plataforma de INSAFORP. Es una página que cualquier persona puede acceder, no le pertenece ni a esa forma en inglés corporativo, el disclaimer. this website does not belong to INSAFORP or inglés corporativo, it is just a reference. Así que es una buena referencia porque les da contexto, les da ejemplo, tanto en inglés como en español. Okay, ahora Carla y Lady que digan una de las otras. You know what? Me las dicen allá que son las 9:45, no me he fijado. Okay. Thank you. You're welcome.
Okay, guys, people is going to be back in 10 seconds. Okay, guys, so thank you very much. We'll get 17. I think we are 18. Okay, ahí estamos. So let me go ahead and take attendance again. And real quick, todos estén listos, porfa. Micrófonos activos. Lady Marilu Hernández de Argueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Present. Ah, ok. Lo escucho al fondo, pero no lo veo. Present. Ah, ok. I got you. Thank you, sir. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas es quien se tuvo que retirar por problemas técnicos. Yes. Yes. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present, teacher. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Ana María Chacón de Ergueta. Present. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merid Funes Villatoro. Present. Nice. Good job, guys. Gracias por su asistencia. Igual, solo nos ha faltado una persona. Casi tenemos casa llena. Espero que no haya pasado mal. Lo voy a contactar con él a ver qué pasa. Y a ustedes les agradezco estar acá. Ok. Si están es porque pueden. Ok. So, thank you very much. All right. Let me see. Volunteers. My. Okay, good. Me. Marlon, go ahead. Give me an example. Perdón? Give me an example. Ejemplo. Dame un ejemplo. Ajá. ¿De qué? De lo que estamos viendo. De lo que practicamos. Patú. Ok. Perdón. Pam, pam, pam. Ok. This is my brother's book. This is? This is my brother's book. Uh-huh. Ok. Books. Good. This is my brother's book. Book. Sí. Book. Book. Ajá. Uh-huh. Good job. Book. Excellent. Muy bien. Marlon, escoge víctima. Sabrina. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Sabrina. 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 Ejemplo, por favor. Se quedó congelada aquí. Ejemplo de. Sí, de cualquier. Ah, go, okay. Cualquiera. This is my. This is not Ruth's dress. This is not Ruth's dress. Sí. Yes. Okay. Good job. Okay. Okay, Sabrina, choose a victim. José Eduardo. José Eduardo. Ooh. I got some. Oh, this is her cousin's building. Good. This is her cousin's building. Oh, bet maybe. I can change. No, no, it's good. Solo, este es el tiene un edificio. Ajá. Ok,
Qué chivo. Okay. Surprising. Surprising. Choose a victim. Lady. Lady, perdón. Lady. This is his sister's house. His sister's house. Say it again. Nuevamente. This is. This is his sister's house. Sisters, con la S. Sisters. Nice. Good job. Choose a victim. Ana María. Ana María. Okay. This is not David's restaurant. David's restaurant. Okay, good. Acá vamos a decir, acá, ¿cómo es esto? They beat. David. Una recomendación que les puedo dar, señores, para pronunciación. Espérense. Uno de los consejos que les puedo dar para pronunciación es separen sonidos. ¿Okay? Si, por ejemplo, David les cuesta, porque no en español generalmente no pasamos de la D a la S, entonces vamos a hacer esto. Separen los sonidos. Espérame, no pronuncien. Acá, David. Como que se les ha ponchado la llanta. David. Y si no les sale, entonces aíslen el sonido que no les sale. En este caso sería el. David. Ok, Ana María, solo quiero escucharla con esto. Más fuerte, extiéndan los sonidos, exagérenlos. Solo Ana María ahorita, como que serpiente enojada. ¿Ah, Ana María? Manténganlo. Más enojada. Más todavía. Vaya, señores, acá. Más mejor y menos peor. Casi, va. Entonces, Ana María, entonces ya se dio cuenta que hay que mejorar el sonido. Diga, Sandra. Sandra. Solo Ana María ahorita para que todos Sandra vean cómo lo va a arreglar. No, no me va a quedar mal, ¿ok? Ana María. Okay. Entonces, solo Sandra. Ana María ahorita. Sandra. ¿Ok? Sa. Sa. Sa, sa, sa. Ya. Ya está. Sa. Sa. Ok. Ahora, Ana María, solo. Muy bien. Así, con el micrófono cerca. Ahora, David. David. Ahora, David. David. Ahora, un poquito más cerca el sonido. David. 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 Ahí está. Ahora, dele un poquito más. David. Exagérelo más, Ana María. David. David. Ahí está. David. So, guys, round of applause en despertar a la gente. Gracias. Good. Entonces, se dieron cuenta. This is David's restaurant. Okay, good job. Vale. Entonces, entre todos se han dado cuenta cómo mejorar, ya que varios me han preguntado de cómo mejoro mi pronunciación. Si no les sale, aíslen el sonido y siempre es bueno extender el sonido, exagerarlo. ¿Ok? Aíslen el sonido, búsquenle algo en español, como en este caso Sandra, extiéndanlo para que sepan cómo poner la boca. ¿Ok? Eso es lo más importante.
la articulación. Si ustedes saben cómo poner la boca en español, entonces ya pueden empezar a hacer ese ejercicio. Espero les haya servido a todos de ejemplo, porque si en esta clase Claudia ha podido, Ana María ha podido, Ricardo ha podido, significa que todos podemos. ¿Ok? Very good. Okay. So, vamos a hacer un último ejercicio, guys. Necesito... Bueno, voy a mantener esto aquí. Los equipos. Vamos a poner dos equipos ahorita. No acepten la invitación, porfa. Creo que me lo voy a mandar. Ok. Claudia, Daisy. Traten de poner... Bueno, no. Es que no se los puedo mandar. Claudia, Daisy, Elsie, Jorge, José, Lady, Linda, Marlon y Sabrina. Todos ustedes son un equipo. ¿Cuál es el nombre de ese equipo? What is the name of your team? Four Stars. Four Stars. Four Stars. Four Stars, ok. Ana María, Carla, Cindy, Edgar, José, Catherine, Luis, Margarita, Ricardo. Ustedes son un equipo. What is the name of your team? Avengers. Avengers. Me va a costar mucho, guys. Okay. Vamos a trabajar con el chat. El primer miembro del grupo que me escriba la palabra adecuada, le voy a dar un punto. No me importa quién sea. Así que quiero a todo el mundo escribiendo. Gánense el punto para su equipo. ¿Ok? Este es el perro de mi hermano. No es que me caiga mal mi hermano, sino que este es la mascota de mi hermano. Este es el perro de mi hermano. Todos en el chat. Este es el perro de mi hermano. Este es el perro de mi hermano. This is no... This is brother's cat. No. Este es el perro. This is my brother's dog. Good. Ahí está. Catherine. Punto para el equipo de Catherine. This is. ¡Bárbara! ¡Bravo! Good. Ay, now, qué pro. Para la siguiente, no se lo valgo si no tiene mayúscula al principio y punto al final. ¿Ok? Okay. Ana María. Tengo una pregunta. Go ahead. Si dice, este es el perro de mi hermano, lo correcto es, this is his brother's dog o this is my brother's. My brother's, porque yo dije mi hermano. Entonces está mal. Ah, está mal. La buena es la de Catherine. Sí, no. Pero le faltó la de mayúsculas, pero la de Catherine está bien. Ajá, ¿no? La de Catherine es la que vaya. Entonces, Claudia, Daisy, Elsie. Bárbara. No. Ana María, Carla, Cindy, Edgar, José, Catherine, Luis, Hernán, Margarita, Ricardo, un punto. Todos los demás, Neles. Okay. Gracias. Next one. Thank you. Everybody participating, please. Esta es la almohada de mi mamá. Esta es la almohada. Teacher, ¿cómo se dice almohada? Averígüenlo. This is my mother's pillow. Falta algo. Something's missing. This is my mother's pillows. Otra vez, Catherine again. Point for your team. Good job. Two meal. Meal. Zero. Meal. My mother's. ¿Ahora yo soy punto? No. No. Falta. No. Apóstrofe. No, el apóstrofe. Catherine Gare. Catherine Hassett. Ok. Vamos hasta las 15. Acuérdense, guys. Next one. El punto final faltaba. Ajá, pero ajá, el punto. So that one is period. Repeat after me, please. Period. 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 Capital letter. Es mayúscula. Capital letter. Capital letter. Capital letter. Capital letter. Este es la camisa de Julia. Esta es la camisa de Julia. Esta es la camisa de Julia. ¿Cómo se cree camisa? Find out. Dice Julia's shirts. No. ¿Sí? Ajá. Yes. This is Julia's shirt. Falta algo. There you go. Ana María Chacón de García. This is Julia's shirt. Shirt. Good. Tiene capital letter. Capital letter. And the period. That's right. Good. So, point for you. 3-0. Come on, no se vayan. Cero. Okay. Para ponerse la mayuca. Esta es la motocicleta de Carlos. Esta es la motocicleta de Carlos. This is... Espérate. This is Carlos. No. No.
Come on, hurry up, guys. Come on. Typing. This is motorcycle is not like that. Motorcycle. Bueno, sí, Daisy, pero no. Nope. A las 11, pues. Come on, guys, you can do it. Ay, no encuentro. Carlos, nope. No. Okay, give me a second. No. Puedo poner el apóstrofe. Ajá. No puedo, yo tampoco. This is Carlos de motocicleta. No. Tenemos como 5 motocicletas. No, puedo poner el apóstrofe. No, guys. Motorcycle. No, no, Carlos no lleva el apóstrofe al final. Sin la S. No, acuérdense, todo tiene que estar. This is Carlos Motorcycle. This is R. Carlos. Ok, por primera vez me han escrito motorcycle bien. Démosle, pero no tiene mayúscula. Come on. Capital letters and period. This is Carlos Motorcycle. Ok, Ana María again. Good job. Carlos Motorcycle. Okay. El nombre no tendría que ir en mayúscula. No, como eso nombre. Es. No, ¿ah? No lleva la S. No la R. Okay, good. Excellent. So, vamos a poner ahora otra yuca. Este es el primo de Felipe. Este es el primo de Felipe. Este es. Primo. No les he dicho, van a tener que averiguar. This is Felipe's cousin. Sí, pero no se escribe así. Y le falta el punto. Bueno. Señores, el de la honra, hombre. Ay, me falta siempre. Cindy Lizette. Sí, ya lo escribió Felipe's ella. Cousin, good job. Por ponerle el punto metí a la G. Y también va con ustedes, Cindy. Sí. 5-0, 5-0. Voy a dar una más. Llevo al 10. Ok, entonces tenemos. Encuentro el apóstrofe. Quiero ver. Una difícil. Esta es la aspiradora de Luis. Ay, no sé cómo. Esta es la aspiradora de Luis. Este es el del Gane. Esta es la aspiradora de Luis. Aspiradora. This is Luis Destroyer. This is Luis. Daisy, this is Luis's vacuum cleaner. Ahí está. This is. Vacuum. Vacuum cleaner. Daisy, Marcelo Rosales, point. Point for you guys. So, okay. 6-0. 6-0. Yay! Okay. Yes, I see. Eso está peor que el 8-2 al Barça. Hey. Bye, guys. Los que no me sacaron punto en esta, no se preocupen que el lunes va a haber un spelling. Revenge. Todo es an anger, frustration. Okay. So, lo que quería fomentar en esto es que empiecen ustedes a buscar vocabulario por su cuenta también, que no me van a tener con ustedes siempre. Okay. Tengan cuidado con Google, pueden ocupar otras páginas, la que ustedes quieran. So guys, thank you very much. I hope you have liked this. Espero que les haya gustado. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Have a nice weekend. I'll see you Monday. Bye. Get out of here. Bye. Good night. Good night. I see you Monday. Bye.